Hoy es miércoles 1 de diciembre y estas son las 8 de 8 columnas. El portal de noticias Punto y Aparte publica que en Guanajuato el regreso a clases presenciales para el mes de enero no será obligatorio. El periódico Correo da a conocer que exploran estrategias contra las adicciones y que León es el epicentro sobre análisis de modelos de prevención. El periódico AM informa que emprenden rescate de jóvenes adictos en Guanajuato con modelo islandés. El periódico El Sol destaca que el campo y los empresarios han sido los más golpeados en el gobierno de AMLO. El periódico Milenio y León reporta que invertirán en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato más de 700 millones de pesos. Zona Franca consigna que la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable reconoce que hace falta más productividad en Guanajuato. El portal de noticias Quali revela que el Poder Judicial se lava las manos por la liberación del diputado electo federal Jorge Romero. El Otro Enfoque informa que en Silao el PAN y el Verde rechazan otra vez adelanto de participaciones, pese a riesgo de la nómina municipal. Estas fueron las 8 de 8 columnas de periódicos y portales en Guanajuato. Te invitamos a que te enlaces a nuestro espacio informativo en vivo hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube, Punto y Aparte Radio.